Con alegría compartimos este culto que corresponde al 15º domingo después de Pentecostés. Damos gracias a Dios porque ustedes pueden estar allí, en vuestras casas, en vuestros hogares, y nosotros acá para compartir esta celebración. Y comenzamos escuchando el versículo que encontramos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 23. Escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y seguiréis todo camino que yo os mandaré para que os vaya bien. Amén. Amén. En nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Queremos cantar al iniciar nuestra celebración la canción Te alabaré, Señor, número 182 de nuestro cancionero Canto y Fe. Esta canción está inspirada en el Salmo 9, sus primeros versículos. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Con todo mi corazón te alabaré, Señor. Cantaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, Señor. Me alegraré en ti y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, Señor. Cantaré tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor. Cantaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, Señor. Me alegraré en ti y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, Señor. Cantaré tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Vengan, adoremos al Señor. Gloria a Dios, nuestro Padre poderoso.
Gloria a Cristo, el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas por los siglos. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, queremos escuchar tu voz en este día, tomar en cuenta tus enseñanzas y aceptar tus caminos para que también a nosotros nos vaya bien. Sin embargo, reconocemos con pesar y vergüenza que muchas veces de nuestros labios salen palabras para alabarte y realizar promesas que luego no se reflejan en lo que hacemos y vivimos. Nuestros labios se vuelven impuros por negarte a ti y nuestros actos contrarios a lo que hemos prometido hacer. Por eso, querido Dios, te suplicamos que nos perdones y nos liberes del poder del mal. Asegura nuestros pasos en tus caminos de verdad y vida, en paz, fe y obediencia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Jesús, ten piedad de nosotros, Jesús. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Y así dice el apóstol Pablo allí en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 17 y 18. Gracias sean dadas a Dios que, aunque estaban al servicio del pecado, obedecieron de corazón la enseñanza que recibieron como modelo y, liberados del pecado, fueron puestos al servicio del don de Dios que los hace justos. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra que haya paz. Tu bondad está en la gente a quien amas de verdad. Por tu inmensa gloria damos muchas gracias sin cesar. Te adoramos, te alabamos, Padre nuestro celestial. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra que haya paz. Tu bondad está en la gente a quien amas de verdad. Por tu inmensa gloria damos muchas gracias sin cesar. Te adoramos, te alabamos, Padre Santo Celestial. Oremos. Querido Padre, ahora te pedimos que mediante Cristo, por quien derrotaste en nosotros al pecado y la muerte, nos des los dones de tu amor para alabarte y también para escucharte de todo corazón. Amén. Amén. Y vamos a prepararnos para las lecturas y la reflexión en esta ocasión, cantando La palabra del Señor es recta, canción número 110 de nuestro cancionero, La palabra del Señor es recta. La palabra del Señor es recta y sus obras son maravillosas. La justicia y el derecho tienen tronos a su diestra y de su misericordia llena está toda la tierra.
y de su misericordia llena está toda la tierra. Con su divina palabra fueron creados los cielos, del aliento de su boca se formaron los luceros. Él como en odre recoge del inquieto mar las aguas, del abismo hace un estanque, de los ríos las cañadas. La palabra del Señor es recta y sus obras son maravillosas. La justicia y el derecho tienen tronos a su diestra, y de su misericordia llena está toda la tierra. Y de su misericordia llena está toda la tierra. Témale toda la tierra, póstrense todos los pueblos. Obras tan grandes y excelsas a su mandato surgieron. Frustra el Señor los designios de los que en el mal se embriagan. Solo sus planes y juicios se confirman y proclaman. La palabra del Señor es recta y sus obras son maravillosas. La justicia y el derecho tienen tronos a su diestra, y de su misericordia llena está toda la tierra. Y de su misericordia llena está toda la tierra. Y esa misericordia que le llena toda la tierra se manifiesta en la bondad de Dios al darnos su palabra, la revelación que hace de ella en nuestra vida, con su persona central que es Jesucristo. Entonces esa palabra es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias a Dios, al Dios de amor. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y el salmista allí en el Salmo 113, versos 1 y 2, y también el 4 al 8, nos habla sobre la bondad de Dios por los desposeídos, diciendo lo siguiente: ustedes, siervos de Jehová, alábenlo, alaben el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jehová desde ahora y para siempre. Alabado sea el nombre de Jehová desde la salida del sol hasta su ocaso. Jehová está por encima de todas las naciones, su gloria sobrepasa las alturas de los cielos. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Jehová tiene su trono en las alturas, pero se digna inclinarse para ver lo que ocurre en el cielo y en la tierra. Jehová levanta de la nada al pobre y saca del muladar al pordiosero para darles a los dos un lugar entre los príncipes, entre los gobernantes de su pueblo. Amén. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias a Dios, al Dios de amor, lámpara es a mis pies tu palabra. Y los profetas allí en el Antiguo Testamento denunciaban la injusticia que se hacía contra los pobres, los desposeídos. Y así lo hace el profeta Amós en el capítulo 8, versos 3 al 7, de esta manera: cuando llegue el día, en el palacio habrá llanto y no cantos. Por todas partes abundarán los cadáveres, los cuales serán arrojados en silencio. Palabra de Jehová.
Oigan esto, ustedes, los que explotan a los menesterosos y dejan en la ruina a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva? Entonces podremos vender el trigo. ¿Y cuándo pasará el día de reposo para que abramos los graneros? Achicaremos la medida, subiremos el precio y adulteraremos la balanza. Así podremos comprar a los pobres por dinero y a los necesitados a cambio de un par de zapatos. Hasta los desechos del trigo podremos vender. Pero Jehová ha jurado por la gloria de Jacob: no voy a olvidar ninguna de sus malas acciones. Amén. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias a Dios, al Dios de amor, lámpara es a mis pies tu palabra. Y el apóstol Pablo, escribiendo a su hijo espiritual Timoteo en el capítulo 2, versos 1 al 8, nos dice lo siguiente: ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad y no miento, y maestro de los no judíos en la fe y la verdad. Por tanto, quiero que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas, sin ira ni contienda. Amén y aleluya. Ale, 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 gloria. Ale, 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 gloria. Ale, 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 gloria, aleluya, aleluya. Y queremos también escuchar el Evangelio apartado para este domingo, la buena noticia que nos trae el evangelista San Lucas, allí en el capítulo 16, versículos 1 al 13. Dice así: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como derrochador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Este contestó: 100 medidas de trigo. Él le dijo:
toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Y que Dios bendiga esta su buena noticia en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Reciban la paz de quien era, es y ha de venir. Amén. Recién escuchábamos especialmente el texto del salmista y también del profeta Amós, y allí se señalaba las injusticias, los abusos, la crueldad, los atropellos que los ricos y los poderosos realizaban en contra de los pobres, ¿sí? Siempre por un asunto de dinero, ¿no? Y todo esto mezclado con la codicia detrás del dinero. Y hay muchos pasajes, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, en los profetas y también aquí en el Evangelio de Lucas, que advierten sobre el poder de la riqueza y también el peligro de las riquezas, ¿sí? El peligro de que nos lleve a pecar. Como creyentes, como hijos de Dios, recibimos la advertencia de que la riqueza siempre, casi siempre, es causa de pecado. Y algunos llegan a decir que la riqueza, el dinero, es medio pariente del diablo. En un sentido, decimos que sí, es lo más parecido al diablo. Y aquí, en esta parábola que Jesús está contando a sus discípulos, son el público exclusivo de esta parábola, aunque claro, ahora nosotros también participamos y escuchamos lo que nos dice Jesús, ¿no es cierto? Pero en su momento dice el evangelista que él dijo esta parábola a sus propios discípulos. Y ya vamos a ver por qué es importante esto. Y les cuenta que había un hombre rico. Y para San Lucas, cuando pone aquí hombre rico, está hablando de alguien que tiene mucho dinero. Como aquel otro de allá del capítulo 12, aquel hombre tan rico que tenía muchísimo dinero y después encima tuvo una gran cosecha y dijo aquello de voy a tirar abajo mis graneros y haré unos más grandes porque ¿dónde voy a guardar todo? Y entonces Dios llegó y le dijo, necio, ¿para quién estás guardando tanto, tantas riquezas, tanto trigo si esta noche tendrás que morir, ¿no? O sea que cuando escuchamos la palabra rico,
tenemos que pensar en alguien que tiene muchísimo dinero. Y de hecho, los ricos en tiempos de Jesús tenían estos mayordomos, los que administraban, ciertamente con mucho margen de libertad, las riquezas de sus amos, de sus señores. Eran administradores plenipotenciarios, digamos así, tenían todo el poder para hacer y deshacer sobre las riquezas. Siempre tenían que responder luego, ¿no es cierto?, al dueño, por supuesto, pero ellos tenían absoluta libertad para manejar los bienes de sus amos. Nos hace pensar también en lo que hizo Faraón allá en Egipto con José, ¿sí?, que lo dejó a cargo de todo. No intervino tampoco en lo que José hacía. Pero resulta que acá, y ahora viene lo curioso, dice que ese hombre rico llamó a su mayordomo y le dijo, más o menos, ahí anda el comentario, anda un comentario feo sobre vos. Me dicen que vos estás derrochando o dilapidando mis bienes. No se dice exactamente qué delito habría cometido. No se dice que fuese corrupto ni ladrón, sino más bien, qué sé yo, descuidado, ¿no es cierto? Desatento. No parece haber mala intención en lo que este hombre le viene a traer. Pareciera un chusmerío, ¿sí? Sin embargo, dice, no, vos conmigo no trabajás más, así que arreglá las cuentas y andate. Podría haber sido al revés, ¿no es cierto? A ver un poquito, mostrarme los números y después tomar la decisión. No, enseguida este hombre tomó la decisión de echarle y después de yapa o encima le pidió que le rinda cuenta de todo lo que hizo. Y claro, este hombre acostumbrado a los números, con las manos y el físico lejos de la tierra, del trabajo y de todo lo arduo de ganarse el pan a partir del trabajo rudo del campo, dice lógicamente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cavar no puedo? No habrá agarrado una pala nunca, ¿no es cierto? ¿Cavar no puedo? Y mendigar me da vergüenza. Y nos acordamos del hijo menor, ¿no es cierto? La historia que escuchamos el otro día aquí. El hijo menor que se fue de casa y terminó comiendo lo que los cerdos, o quería comer lo que los cerdos comían allá lejos, en el extranjero donde fue a parar en su miseria. Y acá hay algo parecido, aunque este hombre dice, no, ahí no quiero llegar. Vamos a tratar de no llegar a ese punto donde yo tenga que pedir limosna para poder comer. Así que con el resto de poder que le queda, fíjense ustedes, con el resto de poder que le queda todavía en esta casa, hizo llamar, o llamó, a los deudores de su amo. Habrán sido varios, pero acá tenemos el ejemplo de dos. ¿Qué hizo? A ver, ¿cuánto debe vos? 100. Pone 50. Y se fue. Imagínense lo contento que se habrá ido aquel deudor. Pone 50. La mitad le rebajó. Y con el otro parecido, ¿sí? 100 medidas de trigo debo. Y bueno, escribe 80. Escribió 80 y lo despidió así. Y entonces Jesús agrega que el amo alabó al mayordomo y acá pone malo. Algunos dicen que no necesariamente sea malo. Ya vamos a ver por qué. Tal vez el mayordomo del dinero injusto, del dinero malo, pero no tenemos pruebas para decir que sea malo. Fíjense ustedes, no, el Evangelio no nos da prueba para decir que este mayordomo sea ladrón o
corrupto, para usar una palabra desgraciadamente tan de moda hoy entre todos quienes tocan la plata. ¿Sí? Hoy en día cualquiera que toca el dinero, si no es corrupto, pasa raspando. ¿Sí? Es muy difícil ese tema entre nosotros. Pero acá no, el Evangelio no acusa, tampoco lo acusa Jesús, porque así como dice el hombre de él, que estaba admirado y alabó la sagacidad, la inteligencia. Algunos traducen astucia, pero tampoco cabe la palabra astucia porque la astucia siempre suele ser malintencionada. Puede ser buena, pero puede ser malintencionada. La inteligencia no necesariamente. La inteligencia aquí se destaca. Se destaca la inteligencia y eso lo aprueba también Jesús. También Jesús cuenta de este hombre como alguien inteligente, sabio. ¿Sí? Alguien sabio que supo hacer, obrar con sabiduría. ¿Sí? Y dijo a los discípulos, ahora vienen las palabras para los discípulos, dice, los hijos de este siglo son más sagaces, son más inteligentes, ¿sí?, más brillantes en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. En realidad, Jesús utiliza esta parábola para destacar la actitud de este hombre y para señalar que tal vez sus propios discípulos no tienen esta inteligencia. Los creyentes no tienen esta inteligencia para enfrentar la dificultad y para manejar el injusto dinero. Fíjense ustedes, ¿por qué será que es sujeto de alabanza la actitud de este hombre? Porque se piensa, algunos piensan, estudiando los tiempos de Jesús, que este administrador, así como, ¿se acuerdan el caso de Zaqueo?, que era cobrador de impuestos para Roma, una buena parte de lo que él recaudaba iba a parar su bolsillo. Y esta buena parte podía variar según la cara del cliente. Él, cuando se arrepiente, dice, y voy a devolver a quienes he robado, y ahí viene la denuncia del profeta Amós, ¿no es cierto? Siempre alrededor de quienes tenían dinero, mucha riqueza, existían estas cosas, las injusticias a partir del manejo del dinero. Así que este hombre muy probablemente se quedó con un interés mayor, con una ganancia mayor. El dueño había puesto todo en sus manos, el mayordomo tenía todo el poder de poner precio a las cosas y también de recargar los préstamos que le debían a su amo. Dice la ley que estaba prohibido cobrar intereses a un compatriota. Entonces dice también los que saben, los que han estudiado, que para evitar caer frente a esta ley, incluían quienes vendían o prestaban dinero y tenían cuentas de los demás, incluían los intereses en el precio final. Así que los intereses quedaban disfrazados como parte del precio. Imagínense ustedes. Así que muy probablemente este hombre que descontó un 50%, un 30%, quién sabe qué descuento hizo con los demás deudores de su amo, en realidad estaba dando lo que era, le correspondía a él. Estaba entregando, renunciando a lo que él mismo ya había ganado o estaba por ganar cada vez que alguien venía a pagar su deuda a su señor. Esta es otra cosa que pensar que era un ladrón o que era malo o que era corrupto. En realidad, podríamos decir incluso que es un mayordomo que se arrepiente y devuelve dinero que no le correspondía recibir, devuelve el dinero que tal vez le correspondía recibir, pero que luego de quedarse en la calle por poco tiempo le hubiese servido. ¿Sí?
es un dinero que no hubiese alcanzado para salvarle de la situación en la cual caería. ¡Qué buena idea que tuvo!, dice Jesús. ¡Qué buena idea tuvo de utilizar el vil dinero, ¿sí?, el injusto dinero, las riquezas injustas, para buscarse amigos que lo recibieran en su casa, que le dieran de comer, que le vistieran en la hora de su miseria, para no tener que aprender a cavar ni tenga que pedir limosna? Fíjense. Así que Jesús agrega después de contar esta parábola, y yo les digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Y ahí viene el tema de aquella sabiduría, de aquella justicia humana que utiliza el dinero no para satisfacer la propia codicia, sino para hacer buenas obras, para ayudar, para compartir. El dinero al cual no nos sometemos, sino el dinero que administramos con justicia. ¿Sí? Como hay gente que lo hace, hay mucha gente que hace esto, que administra las riquezas con justicia y nunca se ata a ellas ni hace de la riqueza un dios o les transforma en el diablo que le domina. ¿Sí? El dinero y el diablo son parientes. Así que cuidado siempre con el dinero. Usen el dinero, dice Jesús, usen sus riquezas para hacerse de amigos, porque es como hacerse amigo de Dios. Si ustedes se desprenden de sus bienes para ayudar a alguien, están buscando amistad en Dios mismo. ¿Qué les parece? Esos son amigos. ¿Eh? Y agrega otro detalle, como diciendo, ustedes van a tener que lidiar siempre con esto. Y da otro consejo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y hasta ahí vamos a detenernos para explicar esta frase. ¿Sí? Como si fuese un juego de palabras. ¿Sí? En realidad, lo muy poco es para Jesús y el Evangelio siempre lo material. Lo cual nunca debiera conquistar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, ni tampoco hacernos cautivos, sino que fuésemos libres delante del dinero. Eso es lo muy poco, porque lo mucho, lo más, es la vida. Lo más es lo que tenemos en nuestro corazón. Lo más es Dios, lo más es la justicia, la verdad, el amor, la honradez, el respeto, el poder compartir con las demás personas. Eso es lo más. Y eso es difícil de hacer. Imagínense si no podemos manejar el vil dinero, el injusto dinero, las riquezas, ¿qué nos queda para manejar y llevar adelante una vida como Dios quiere? Que eso sí es mucho, eso es lo más importante. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Sí? Para muestra, basta un botón, decimos a veces, ¿sí? Si en nuestras actitudes, en lo más pequeño, no podemos honrar a Dios, honrar la vida, honrar a nuestro prójimo, no podremos recibir mayor responsabilidad. Es como aquella parábola, ¿no es cierto?, de que aquel que recibió una moneda y la enterró y no produjo con ella nada, no hizo nada con aquel don que recibió, tampoco podemos pretender que Dios nos dé algo grande e importante en este mundo si en lo más pequeño no podemos ser fieles. Eso se entiende, ¿no es cierto?
Si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Otra vez, la verdadera sabiduría, ¿sí? Vivir ante Dios, ante las personas, ante mi prójimo, con justicia. La sabiduría es el arte del buen vivir, no de la buena vida, no, del buen vivir según lo que Dios nos enseña. Y esta enseñanza recorre todo el Antiguo Testamento y Jesús aquí es el maestro del buen vivir para nosotros, ¿sí? Así que lo verdadero es lo que Jesús nos invita a buscar en contra del dinero, en contra de este pariente del diablo. Es bien difícil manejar tan de cerca a este pariente del diablo. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Claro, porque el dinero al final de cuentas es siempre ajeno. Nosotros pensamos que es nuestro, pero es como aquella vez que aquella persona se acercó queriendo tentar a Jesús, ¿sí? Y entonces él le pidió que le trajera una moneda, ¿sí? Y cuando vio el rostro del César en la moneda, le dijo, bueno, date al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El dinero siempre es de alguien, es de un gobierno, es de una política, es de la economía. El dinero siempre es de alguien, pero la vida que Dios nos da, esa es nuestra. Lo que tenemos acá adentro, eso es nuestro y eso es lo que más vale, ¿sí? Y si nosotros no podemos ser fieles en eso que es ajeno, no podemos ser fieles a Dios en nuestro manejo del dinero, sino que nos dejamos manejar por las riquezas y el dinero, hemos de recibir lo que es nuestro. Vamos a poder manejar como Dios quiere lo que Él nos da y que nadie puede robarnos la verdadera riqueza. Jesús tiene sus dudas y dice que no es posible. Y aquí termina esta serie de enseñanzas acerca del dinero con una muy conocida. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La conclusión de esta enseñanza otra vez nos marca la tensión que existe entre amar a Dios y amar las cosas, el dinero, los objetos, todo aquello que muchas veces buscamos pensando que eso nos asegura la vida. ¿Sí? Jesús dice que esto no es posible. No se puede vivir en esta esquizofrenia, ¿no es cierto?, en esta división de las cosas. Solamente podemos vivir y tener un Señor a la vez. Tal vez tengamos que elegir, como hizo el mayordomo. Él eligió. Y quién sabe, se salvó también. No dice nada el Evangelio qué pasó después con este mayordomo. Pero hay esperanza, hay una puerta abierta de que con su actitud Él se abrió camino a una vida distinta. Ya no dependía de las riquezas que había podido acumular, sino que ahora se había ganado amigos. Y quién sabe, se hizo amigo de Dios después de todo. Así también nosotros podemos ser amigos del dinero. Es más, podemos ser esclavos del dinero. ¿Sí? Y vivir para Él. Podemos tener todos los sentimientos y los tics que nos trae la codicia, el egoísmo, la mezquindad, las preocupaciones por el dinero, o podemos vivir según la alegría, la paz, la esperanza, el gozo de tener a Dios como Señor. No es siempre claro esto, nadie la tiene clara, pero allá tenemos que apuntar, allá tenemos que poner nuestra mirada para que podamos ser
libres y fieles al Señor. Cuidado con ese diablo disfrazado de tanto brillo, ¿sí? El dinero es pariente cercano del diablo. Amén. Amén. Se dice que este pasaje, esta parábola, la más difícil de interpretar de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia, y creo que Delcio nos ha dejado una muy buena enseñanza en el día de hoy. Y somos cada uno de nosotros también mayordomos de lo que Dios nos da, dice el Salmo 24, de Jehová son la tierra y su plenitud, de Jehová son el mundo y sus habitantes. Y esa mayordomía la debemos ejercer con fe, con la fe que Dios nos da en ese Dios trino que nos creó, que nos sostiene, que nos da la vida, que nos redimió en Cristo, enviando a su Hijo para que tengamos vida y vida en abundancia, fundada no solo en la riqueza, sino en la generosidad con la cual podamos compartir, y el Espíritu Santo también que nos moviliza a ser generosos, a ser solidarios. Por eso en esa fe vamos a confesar el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y vamos a cantar juntos una canción, la número 187, Bendeciré al Señor en todo tiempo, y luego estaremos compartiendo los anuncios de la vida de la congregación. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Y bendecimos al Señor en todo tiempo también cuando nos reunimos comunidad, como comunidad, para celebrar, para cantar, para orar, para leer la palabra, para escuchar la enseñanza. Por eso hago los anuncios de la vida de la congregación. El próximo miércoles 21 a las 16 horas en la comunidad de Isletas se realizará la reunión de mujeres. El viernes 23 se estará realizando allí en el Salón Parroquial en calle República de Entre Ríos a las 19 horas la reunión de jóvenes, una linda iniciativa que se ha formado y están reuniéndose nuevamente los jóvenes de,
de nuestra congregación y de todas las denominaciones también están invitados allí a participar de ese encuentro. El sábado 24 habrá culto en la comunidad del Dol a las 20 horas y ya el domingo 25 no habrá culto presencial allí en el templo porque estaremos celebrando el encuentro de mujeres allí en Aldea Protestante. Ya el micro que se alquiló aquí en la congregación está lleno. Incluso el vehículo también va a ir hacia allí para llevar a las mujeres, pero igualmente la invitación sigue abierta. Si quieren acercarse hacia allí con sus vehículos particulares, pueden hacerlo. Es un hermoso encuentro donde allí se encuentran todas las mujeres del distrito, la mayoría de las mujeres del distrito de Entre Ríos, y comparten allí todas sus alegrías y también su esperanza en que todo mejore y se dan fuerzas mutuamente. Como siempre lo digo, este culto que ustedes están viendo hoy al mediodía aquí por el canal de Ramírez es colgado luego en la página de internet del canal que se llama Estudio RCB y también es levantado en la página de Facebook de la congregación que se llama Congregación Evangélica Alemana de General Ramírez. También recordarles que a la misma hora que se pasan los cultos allí en el templo, también es emitido este culto grabado en la radio FM Eco 100.3. Y los viernes, todos los viernes de todas las semanas del año, salvo en vacaciones, tenemos nuestro programa allí en la radio FM Eco, que se hacen los anuncios, cantos y también todo lo que son los mensajes para ese fin de semana. Sin otro anuncio que realizar, vamos a cantar juntos preparándonos para la oración de intercesión la canción número 191, A ti, Señor Omnipotente Dios. A ti, Señor Omnipotente Dios, con humildad alzamos hoy la voz. A ti, oh Rey de toda creación, gloria y honor rendimos con unción. Padre de amor, confiando en tu bondad, tu dirección venimos a implorar. Danos tu paz, concédenos valor, extiéndenos tu brazo protector. Tu bendición a nuestro pueblo da, y la razón todos recibirá. Enséñanos tus leyes a guardar, y que Jesús gobierne en todo hogar. Danos poder al enfrentar el mal, a nuestro pie no dejes resbalar. Tu corrección queremos recibir y con lealtad deseamos te seguir. Y en este mundo donde las tinieblas nos rodean por doquier, el Señor ante nuestro pedido siempre escucha. Por eso cantamos juntos, Tú Señor que brillas en las tinieblas. Tú Señor que brillas en las tinieblas, danos, danos tu luz. Tú, Señor, que brillas en las tinieblas, danos, danos tu luz. Oremos. Querido Padre Celestial,
En este día te rogamos por nuestro mundo materialista y dominado por el injusto dinero. Te rogamos por el mal, la violencia, la destrucción y los crímenes que son causados en nombre del dinero. Te suplicamos por la inmensa mayoría del mundo que vive en la pobreza, mientras solo una minoría acumula o derrocha la mayoría de la riqueza y los frutos del planeta. Te suplicamos que ampares a los pueblos pobres de la tierra y a los inmensos territorios del planeta degradados, destruidos o desertificados por la falta del cuidado de la tierra y el medio ambiente. Danos tu luz, Señor. Tu Señor, que brillas en las tinieblas, danos, danos tu luz. Te suplicamos por nuestro país y por quienes en él emplean su astucia no para delinquir ni dedicarse a la corrupción, sino para hacer lo que es bueno a tus ojos y para su prójimo. Alienta, bendice y acompaña a tus hijas e hijos, quienes en medio de tanta maldad, mentira e injusticias, trabajan diariamente con honradez y esfuerzo personal para cambiar las cosas, para mejorar la vida de los demás y la propia. Que tu justicia se manifieste en medio nuestro y que no nos dominen las injusticias ni el poder del dinero. Señor, danos tu luz. Tu Señor, que brillas en las tinieblas, danos, danos tu luz. Querido Dios, tú nos creaste y creaste este mundo con inmensa sabiduría. Nos hiciste tus mayordomos y dejaste en nuestras manos los inmensos bienes de tu creación. No permitas que por causa de la codicia y nuestra idolatría humana por el dinero, destruyamos este mundo y sigamos atentando en contra de la vida de la creación toda y de cada persona. Que podamos amarte a ti por sobre cualquier otra cosa que tú mismo nos has dado. Señor, danos tu luz. Tu Señor, que brillas en las tinieblas, danos, danos tu luz. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que a veces nos es tan difícil de entender y aplicar en nuestra vida. Pero te damos gracias también por las personas que han estudiado en ella y que encuentran el significado y lo pueden dar a cada uno de nosotros para que podamos aplicarlas en nuestra vida. Dale, Señor, sabiduría, dales entendimiento, dales la unción de tu Espíritu Santo para que mediante él puedan llevar adelante la buena noticia del reino de Dios con los valores que ello implica. La generosidad, el amor, la solidaridad, la comprensión, Señor. Y muchas cosas quizás quedan en nuestro corazón para decirte, para pedirte, y las hacemos juntos con la oración que Cristo nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el Señor en su palabra, allí en Deuteronomio, capítulo 6, versos 24 al 26, en lo que se llama la bendición araónica. Que el Señor te bendiga y te guarde.
haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Vamos a cantar juntos para terminar este culto la canción número 149, Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor, demos gracias a nuestro Dios, que el Dios omnipotente nos bendiga, amén. Vayamos junto con Él, sirvamos al mundo, pueblo de Dios, obremos para que reine en nuestro tiempo la paz y el amor. Nuestros cuerpos vamos a dar, nuestras mentes a iluminar, porque su justicia reine para siempre, amén. Vayamos junto con Él, sirvamos al mundo, pueblo de Dios, obremos para que reine en nuestro tiempo la paz y el amor. Bendigamos al Señor, demos gracias a nuestro Dios, que el Dios omnipotente nos bendiga, amén. Y dice el estribillo de esta canción: obremos para que reinen en nuestro tiempo la paz y el amor. Y como lo dijo el pastor Delcio, somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado, así que somos invitados a obrar aquí y ahora con esos dones que nos han dado para que haya paz y amor en este mundo. Amén. Y estamos muy agradecidos porque siempre sentimos que nos acompañan y deseamos que tengan un bendecido domingo, una buena semana también, y que en todo Dios les acompañe, les ayude, les fortalezca y les dé alegría y paz. Amén. Amén.